Buenos días. ¿Os acordáis que ya hicimos una tarea anterior en la que cada uno se tuvo que describir en 100 palabras, ¿verdad? Cogimos un folio y nos describimos en 100 palabras las características, sobre todo, psicológicas, ¿vale? Algunos puso alguna característica física, pero la idea era las características psicológicas. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? ¿Os acordáis también que hicimos unos retratos, en el que salía nuestro primer plano, en el que se ven muy bien los ojos, la nariz y la boca? Entonces, hoy lo que vamos a construir van a ser personas diversas. La tarea consiste en que vamos a coger una rayita y vamos a hacer tres rayas. En una que se vean los ojos, en otra que se quede la nariz y en otra que se quede la boca. Pero solamente hacéis tres líneas para cortarla por ahí. Luego la vamos a meter en unas bolsitas que traigo aquí preparadas, las vamos a mezclar, me voy a pasar por los equipos y cada uno va a ir sacando unos ojos, una nariz y una boca. Voy a enseñar primero las imágenes para que recordéis y os fijéis un poquito bien en la cara que tiene cada niño. Sois vosotros, pero cuando se cortan, pues sobre todo la nariz es difícil de identificar. La boca quizás un poquito más, pero la nariz, digo yo, por lo menos para mí, es lo más difícil de identificar, ¿vale? Entonces los vamos a ver rapidito y luego cada uno va a tener unos ojos, una nariz y una boca que va a pegar en un folio. Y por detrás de ese folio vamos a tener que escribir esa persona que hemos construido nueva. Si sabemos alguna característica psicológica de algún compañero que haya escrito algo sobre él, de lo que le gusta, de cómo se siente él, si es una persona extrovertida, si normalmente es cariñoso, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, a la persona le vamos a poner un nombre inventado y vamos a escribir por detrás esa persona en 100 palabras, con las características psicológicas, ¿vale? Si nos da tiempo, que espero que sí, que lo hagamos con agilidad, pues vamos luego a hacer un juego. Pero de momento, esa es la primera tarea. Abro el turno de palabra, quien quiera preguntar algo que no haya quedado claro, porque de momento es una tarea individual y en silencio. No hay nada de trabajo en equipo, de momento es una tarea individual, donde cada uno coge su reglita, va cortando solo en tres trozos, ¿eh? Que nadie lo vaya a cortar un montón de trozos, en tres trozos nada más. ¿Alguna pregunta? Blanca. Que, a ver, se deja el pelo con la barbilla. Sí, se deja todo. Tú cogemos la regla ahora y hacemos una línea por aquí, otra línea por aquí, y en tres partes. Y entonces lo vamos a meter en la bolsa. Vamos a ver. Ah, perdón, dime. Entonces tú haces tu persona, ¿no? Y por atrás que tienes que escribir tu redacción. Claro, tú ahora mira, cuando terminemos de cortarlo lo vamos a mezclar. Yo me paso, cogí cada uno tres, de la bolsita de los ojos, una, de la bolsita de la nariz, otra, de la bolsita de la boca, otra. Y te va a salir una persona diferente, ¿no? Y a esa persona diferente tú la ves. Pues imagínate que tú reconoces que estos son los ojos de Nico, porque este es Nico, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces, te salen los ojos. Tú a lo mejor a Nico lo conoces, porque ya llevamos 6 meses en clase. Entonces, como tú a Nico lo conoces, sabes si es un chico simpático, extrovertido, no sé qué. Imagínate que reconoces la nariz, que es difícil. Las narices, ya os digo, que para mí es lo más difícil, pero a lo mejor para vosotros no. Luego me vais a decir si os ha resultado también difícil las narices, porque a mí me resulta muy difícil reconocer las narices de las personas. Los ojos todavía me quedo, y la boca casi también, pero la nariz no. Entonces, bueno, pues, si tú imagínate que identificas que la nariz es de... ¿Cómo era Pablo? Mano. La nariz es de Mano, y tú conoces a Mano de la clase y dices, pues Mano es un chico cooperativo, no sé qué. Yo no voy a decir cosas porque doy pistas y no quiero. Quiero que cada uno de su corazón salga esa persona nueva que va a construir, ¿no? Imaginaros que tenemos la oportunidad en esta vida de construir a una persona diversa fantástica. Dime. Pero entonces, por ejemplo, si ponemos los ojos, la nariz y la boca de otra persona, ¿qué tenemos que describir? ¿A tres personas? No, si no es describir, tú no vas a hacer una decisión, tú lo que vas es a construir esa persona y decir sus características psicológicas, que tú has reconocido y sabes, pues esta persona, yo le voy a poner el nombre que se va a llamar Evelyn. Evelyn, un nombre que se me ha ocurrido, ¿vale? Entonces esta persona es una persona cariñosa, porque normalmente con toda su familia está muy atenta, llega todos los días, la besa, no sé. Describí un poquito en 100 palabras cómo es esa persona con el afecto psicológico, sentimental, afectivo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más que vamos a empezar si no se nos va el tiempo? No.
¿Ha quedado clarita? Venga, pues entonces empezamos ya con actitud, sacamos las reglas si la habéis traído, sacamos la tijera, la cola y voy a... Vamos. Ah, perdón, perdona, perdona un segundo, que voy a pasar rápido la foto, ¿vale? Venga, venga, que la voy a pasar rápida. ¿Nico? Blanca. Blanca. Estáis todos guapísimos, ¿eh? Alessandro, hombre, a reconocer los ojos y las gafas de Alessandro va a ser fácil. Dani. Bueno, no decimos ya los nombres, ¿vale? Los reconocemos y no decimos los nombres, si no... De chico también le reconocería yo muy bien la boca. ¿Cariño, no quieres? La de Blanca. Y esta sonrisa, por supuesto, que también la reconoceremos rápida, ¿eh? Esta niña parece una modelo. Esta niña, como fotógrafa, le digo que ella da muy bien en la cámara, ¿eh? Vaya ojo. Estos ojos también son muy reconocibles. Venga, lo mezclamos ahora y lo vamos a meter cada uno en una bolsa. En cua bolsa. Venga. ¿Ya la has mezclado, Blanca? En cua bolsa va esto. Venga, elige. Ahí, venga, las ponemos en otra bolsa. Vale. Y las ponemos en la otra bolsa. Y ahora y os quedáis, ¿eh? Solamente voy a necesitar tres. Una persona se tiene que ir a su sitio, por favor. Pero esto está mal cortado. ¿Para se le corta eso? Bueno, eso se ha equivocado, no pasa nada. Venga, no, porque ahora después igual tenemos que recortarla un poco más. ¿Ya estamos? ¿Ya lo tenemos las tres bolsas? Sí. Vale. No vale mirar, no vale mirar. Se mete la mano y se coge, no vale mirar.